¿Qué hay, chavales? Soy Darkos 256, en nuevo directo desde mi tablet. Bueno, chicos, hoy les voy a traer la mega, super, atómica, espectacular review del Minecraft Pocket Edition 0.15.0. Sí, chicos, ya ha salido. Si no lo tienen, dejaré el link en la descripción del vídeo para que lo descarguen. Bueno, sigamos. Ya ha salido, se me ha actualizado anoche, aquí lo tengo. Voy a abrirlo para que vean lo nuevo que tiene. Así que vamos a la carga. Como ven, esta es la nueva interfaz. Cabrones, ya no podrán iniciar sesión. Ah, ya inicié sesión. Bueno, chicos, ya no podréis robar mi nombre. ¿Por qué? Porque ya he... Bueno, estos son los logros. Porque ya tengo la sesión iniciada y entonces no podrán robarse mi cuenta. Como sea, esta es la nueva interfaz del Minecraft Pocket Edition. Tenemos logros. Cada vez que compras un logro, te dan 30 puntos o lo que te digan del logro de puntos G, que son los que se usan para el para la Xbox, que son los puntos que ganas cuando ganas en un juego. Bueno, aquí no ha cambiado nada. Bueno, sí ha cambiado, solamente ha cambiado la retransmisión en LAN, la transmitir para Xbox Live y conectado a Xbox Live, el gamer tag cuando estás conectado y los ajustes de la cuenta. De resto no ha cambiado nada, todo sigue igual. Vamos, seguimos. Ah, bueno, también ha cambiado la interfaz de cambiarse la skin. Por ejemplo, estas son las que he usado recientemente. Bueno, estas son las que tengo por predeterminado, que son la nueva skin que uso, que es esta. Como ven, se puede girar. Es muy cómodo que puedes girar tu skin aquí. Y aquí tenemos las otras que están en los packs que trae el Minecraft. Bueno, lo siento por el ruido que se escucha de fondo. Si vamos a jugar, esta es la nueva interfaz para jugar. Como ven, es como la de PC, la de Windows 10 Edition. Si le damos en amigos, tenemos todos los servidores que no están funcionando en este momento. Ninguno está funcionando en este momento. Para añadir amigos, bueno, esto no les interesa. Y para añadir un nuevo servidor, vamos a entrar a la review de la 0.15 y les muestro todo lo que hay nuevo. Muy bien, mundo generado, no entiendo qué pasa, ahí está. Bueno, chicos, ya estamos aquí para la review de la 0.15. Voy a cambiarme de pantalla, de cámara. Ah, como ven, esto también ha cambiado para invitar a tu amigo a que se una a la partida. Los logros para que los vayas viendo. Bueno, voy a cambiarme de vista. Está aquí, perfecto. Bueno, por lo primero que ha traído esta nueva versión son las flechas elementales. Como ven, aquí tenemos todas las flechas elementales. Tenemos la división nocturna, regeneración, salto elevado, cuerpo ignífugo, velocidad, lentitud, fuerza, debilidad, regeneración, veneno, daño instantáneo y curación instantánea. Esas son las que tenemos por ahora. Aquí tenemos los nuevos mods. No sé si el Wither esqueleto ya estaba en la versión anterior, pero bueno, aquí me apareció el huevo, pero no lo puse. Aquí tenemos el spawner de esqueletos, de caballos, el del burro, el de la mula, el del caballo esquelético, el del caballo zombie, el del errante y el del pusilámine, lo siento. Y aquí tenemos los nuevos objetos de la nueva versión. Bien, tenemos el observador, que no sé todavía cómo funciona, el pistón pegajoso, el pistón normal, la caña con zanahoria, la etiqueta, la carga ignia, la armadura de caballo de cuero, la armadura de caballo de hierro, la armadura de caballo de oro, la armadura de caballo de diamante, la montura, la rienda. Bueno, el observador, no sé cómo decirles que funciona, pero bien. Vamos aquí, aquí tenemos los caballos, mulas y burros. Como ven, los caballos tienen una buena texturas, son como las de PC. Ahí, a mí me gusta mucho esta textura. La de los burros también y la de la mula también. Me gusta mucho la textura que tienen. Me parecen bonitas y así se ven como están pequeños. Un burrito. Muy bien, aquí tenemos el caballo esquelético y el caballo zombie. Como ven, son los mismos que están en PC. Bueno, no sé si el burro zombie estará en PC, pero el caballo esquelético sí está en la nueva versión que pusieron en la 1.9.
Bueno, como ven, esto es lo que decía el Wither. No sé si el Wither ya estaba integrado en sí, pero aquí lo puse aquí porque no sabía si estaba integrado o no. Si estaba integrado, por favor, díganme en los comentarios. Bueno, aquí tenemos el Pusilamine, que es como un zombie del desierto o algo así. El Errante, que es un esqueleto, que es el que dispara las flechas elementales. Ah, el Oso Polar no está aquí, ¿oyeron? Sé que dijeron que viene a estar el Oso Polar, pero ese no está. Que él dispara la flecha elemental y creo que se encuentra en la nieve. Bueno, aquí también, otra cosa que no les dije es que también en esta nueva versión integraron los templos de jungla y los templos de... Templos de jungla y... No me acuerdo qué otros templos, pero sí integraron los nuevos templos. Bien, aquí tenemos al... Bueno, lo siento por esto que se me apaga, acaba de pegar un lagazo. Lo siento, no entiendo. Bueno, aquí tenemos el caballo con armadura de diamante. Y como ven, le puse la etiqueta y se llama Horse Dark. Si le quitamos la rienda, que es quitando aquí, creo que era. No, dándole doble dos veces. Y aquí abajo nos aparece un botón. Bueno, chicos, lo siento por ese corte, tuvo un pequeño error, pero ya regresamos. Bueno, para como ven abajo aparece un botón que dice atar y desatar. Cuando es para cuando le doy atar, se ata y lo puedo volver a poner en el poste, que es con una vez dándole. Para desatarlo es dándole dos veces. Como ven, si me pongo la mano, me aparece montar. Y así se vería uno en el caballo. Como ven, abajo de las chuletas de comida o de la barra de comida aparecen los corazones. Y como ven, abajo aparece la barra de salto. Cuando está en lo más amarillo, puedes saltar lo más alto que puede el caballo. Si bajamos un poco y nos aparece abrir, aquí es donde podemos meterle la silla de montar y la armadura. Muy bien. Voy a atarlo otra vez para que no se me escape, porque bueno, para bajarse el caballo le dan dos veces al de agachar. Le doy atar. Esto tiene como un bug todavía, que cuando lo mantienes presionado para atarlo es como si no se atara. Muy bien, ya lo ato. Aquí tenemos el porky o el cerdo, como quieran decirle, que ya se puede montar por la montura. ¿Cómo se monta el cerdo? Bien, para eso está la nueva implementación del nuevo objeto, que es la caña con zanahoria. Para esto se usa la caña con zanahoria, lo sacamos del marco y nos la llevamos. Para esto se usa la caña con zanahoria. Desatamos al puerco, nos montamos y nos ponemos la caña en la mano. Como ven, cada vez que el cerdo cada vez va comiéndose la caña y va andando. Cuando giremos la caña, él gira. Como ven, cada vez que la caña baja, o sea, si le doy al botón aquí mejorar, se la come y anda más rápido y se va desgastando la caña con zanahoria. Vamos a ver qué tan rápido puede llegar. Como ven, anda muy rápido. Algún día haré un minijuego de carreras de puercos. O de cerdo. Ven, cerdo, no te vas a escapar, te tengo que poner otra vez. Lo siento, pero es que me acaba de pegar un lagazo. Ven. Mierda, me acaba de montar. Ahí. Tú. Aquí. Bueno, y se estarán preguntando, Darkos, ¿este caballo tiene armadura de esmeralda o verde? Bueno, sí. Otra cosa que agregaron a esta versión que no tiene la versión de PC es que es la armadura de cuero para caballos. La armadura de cuello para caballos, como bueno, la armadura en sí, saben que se puede tintar, y la de caballo también se puede tintar en esta versión del Minecraft, ya que en PC no está. Es la misma armadura de cuero, solamente que está tintada de verde. Como ven, se ve muy elegante la así tintada la armadura. Pero no tienen la misma fuerza o durabilidad que tiene una armadura de... La misma defensa que tiene una armadura de diamante, de hierro, de oro. Pasamos con los últimos bloques, que son los pistones. Como ven, tenemos aquí un pistón pegajoso y un pistón normal. Cuando le doy a la palanca, como ven,
los empujan todos dos y el mismo diseño que nos mostraron tiene. Y no se puede atravesar, que bueno. Y si le doy la palanca, el pegajoso sí lo retrae, pero el pistón normal no. Y aquí acabo de destruir mi mecanismo de Redstone que acabo de planear aquí. Lo siento, es que me está pegando unos lagazos. No entiendo por qué me está pegando estos lagazos en Minecraft. Bueno, como ven, le puedo dar varias veces y no se buguea. No se buguea, ven. No se buguea. Y aquí tenemos el pistón pegajoso y normal, para que vean que no se buguean, que lo muevan tan rápido. Miren, como ven, el pegajoso retrae el bloque, lo lleva y se lo trae, mientras que el normal no, solamente lo empuja y lo deja en el aire. Ven. Bien, y aquí tenemos el observador, que todavía no sé cómo funciona. No tengo ni idea cómo funciona el observador, pero bueno, chicos, espero les haya gustado la review. No olviden darle a like, suscribirse para más. Y nos vemos en la próxima review de Minecraft Pocket Edition. Así que nos vemos en otro video. En la descripción del video les haré la APK para que lo descarguen, para la 4.0 en adelante y la 2.3. Así que chao, chao.